Va. En el tercera pantalla, dos derecha. Ya estoy en el tercero. La tercera pantalla. Voy a bajar a Brick Program. Medio. Ahora estoy en nada. Estoy en cero de programación. Quiero crear un bloque. Arriba. Quiero que se muevan los motores. Un motor. El motor mediano. Dos motores, ¿no? Derecha. Selecciono. Listo. Dos motores. Me dice que los dos motores en B y C van a avanzar. Muy bien, pero no es suficiente. Porque va a avanzar con qué condición. O sea, un motor que avanza es un motor que va a avanzar hasta el infinito, ¿no? Cuando ningún motor va a avanzar con esa condición. Entonces mejor le pongo un tiempo. Subo y creo el tiempo. El tiempo está el último. Subo, 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 subo cuantas veces quiera. Este es el tope. Y me ubico a la derecha, que está el reloj. Le doy y listo. Ahí va a hacerlo por 2 segundos. Esto es suficiente como para que yo pueda moverme. Retrocedo y le doy el medio y avanza. Listo. Ya avanzó 2 segundos. Como vi que se va a caer, le voy a reducir el tiempo. Me voy, ubico aquí en el 2 segundos, le selecciono el medio y le voy a bajar 1. Dice 1 segundo, ¿cierto? Retrocedo a play y avanza 1 segundo. Yo veo que todavía es mucho, voy a reducirlo más todavía. En vez de 1 segundo, medio segundo. Suficiente como para que no se caiga, ¿no? Y nada más, así voy creando todos los bloques. ¿Qué pasa si quiero que use esto? Muy bien, el tiempo lo voy a cambiar. Para cambiar un bloque, arriba, encima de lo que ya había. Y arriba voy buscando uno que se parezca al sensor que estoy usando. O que sea igual. Este tiene un puntito rojo y dos flechas. Este tiene un punto y dos flechas. Voy a bajar y seleccionarlo. Selecciono. Y ahora va a girar 45 grados. Pero esta es una condición para que pueda avanzar. Vamos a ver si eso tiene sentido. A ver, vamos a retroceder. ¿Por qué sigue avanzando? Porque la condición es 45 grados. Entonces, si yo lo llevo a girar 45 grados, debería de cumplirse. Sí. A ver, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacer de que gire mejor. Porque así la corrección va a ser inmediata. De cero, creo que es mejor que lo ponga. A ver, de cero, digamos. Voy a hacer un poquito de esto, un momento. 45 grados, sí. Lo que pasa es que el sensor no está siendo reconocido. Pueden ser. Esperemos que no sea el sensor. Listo, ahí está, era el cable. Entonces vamos a avanzar. Lo mismo, vamos a recuperar todo lo que hicimos. Que va a ser solamente avanzar. Vamos a ver, lo voy a sostener en el aire. Avanza. Si yo lo giro 45 grados, se detiene. ¿Por qué? Porque su condición es avanzar hasta hacer 45. Obviamente eso no tiene sentido, ¿no? Porque si va a avanzar va a ir en línea recta y nunca se va a girar a la derecha. Salvo que se choque con algo. Y si se choca, se detendría. Entonces, lo mejor sería de que en vez de que dependa del sensor, esta vez simplemente sea tiempo, 2 segundos. Y si quiere girar 45 grados, sí le pongo la condición anterior. Que sea giro y 45 grados. Entonces lo que va a hacer es, vamos a reducir el tiempo nada más, va a girar, va a avanzar un poco y va a girar 45 grados. Listo, ahí está. Entonces la condición del tiempo para avanzar sería lo más indicado, o como ustedes ya tienen un sensor aquí, podemos depender de este sensor. Yo puedo hacer que avance y si detecta la pierna a 5 centímetros, gira. O pasa a la siguiente programación y es girar 45 grados.